importante, una final muy, muy pareja, donde dos equipos por única vez llegaron igualados al final del torneo y tuvo que ir a un partido de desempate, y creo que se desarrolló con normalidad. Así que agradezco eso a los equipos y felicitaciones al campeón. Que bien merecido lo tiene. Del municipio, felicitar a la comisión directiva, a la liga, felicitar a los equipos, a Yengüe también, que ha salido nuevamente campeón, a la Piedrita, que ha sido un digno finalista, a los árbitros y al público en general, que la verdad que hoy se vivió una fiesta como hace rato no se veía en el fútbol de Villa La Angostura. Instarlos a seguir en este camino, y la verdad que ha sido a gusto apoyar este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Por el haber salido campeones, a todos los equipos que han participado de la liga, y sumar, quería transmitir el mismo mensaje. La verdad que hoy se veía el marco no solamente de un gran encuentro deportivo, sino que el encuentro de la familia, y eso también es importante, que toda la comunidad, tanto los protagonistas que están adentro de la cancha y que también la gente, los espectadores, sean parte de este show. Y recordarles y felicitarlos, sobre todo a los jugadores, que ustedes son los referentes, y que toda la cantidad de nenes que hay acá afuera mirándolos, para ustedes son los ídolos. Así que felicitarlos por el partido que desarrollaron, y que sigan transmitiendo esa pasión por el deporte y ese mensaje del deporte como un sinónimo de calidad de vida. Muchísimas gracias y felicitaciones. Jugador de la liga que ya no está, para Fabián Fili Alvarado, que fue integrante de la liga por muchos años y goleador en dos torneos consecutivos. Entrega Nico.
segundo puesto entrega Marisú al equipo de Piedrita.